grupo de 50 músicos se apostaron en la explanada de la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada para demandar sus pagos a la Junta de Mejoras de Gobierno del Estado de más de un año por animar eventos del Partido Revolucionario Institucional a nivel estatal. Sin decir a cuánto asciende el pago por su seguridad, expresaron que las autoridades de la Junta de Mejoras únicamente les dan vueltas y ahora, acusaron, les quieren descontar hasta un 30% de lo que trabajaron. La Coordinación Estatal de Junta de Mejoras nos debe una deuda de casi un año de trabajo. Nosotros venimos representando a muchas agrupaciones musicales, de la cual, bueno, simplemente nos han estado dando largas y largas y largas y simplemente no ha habido respuesta. Nos dieron un mínimo pago, pero mínimo. Entonces piensan que con eso nosotros vamos a subsistir casi durante 12 meses. No se vale. Es el trabajo que nosotros estamos ahorita manifestándonos. Es porque es trabajo que ya se realizó durante todo un año. La coordinación estatal, donde quiera que nos mandaban, nosotros cumplíamos. Mandábamos, ellos nos mandaban y nosotros teníamos que sacar dinero de nuestra bolsa para cubrir los eventos donde ellos nos mandaban. Ahora, ellos nos mandaban sin anticipo de dinero, sin nada de nada, cubrimos y nosotros de aquí dependen muchas familias. Simplemente ahorita la manifestación es porque venimos a pedirle lo que es directamente el pago total sin descuento del 30% que ellos nos tenían, más que nada, nos tenían pues atrapados en esa cuenta, ¿no? Nosotros no queremos descuento porque el trabajo ya está realizado, ¿sí? Y es que no venimos a pedir ni regalado ni prestado, sino venimos nada más a pedir lo que es justo, que es directamente el pago total de la